Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Es un equipo muy joven, que algunas de ellas pues, no habían jugado nunca fútbol playa. Bueno, Ana Sánchez lleva fútbol playa y yo no voy a ir. Ya fa desde 2014 que me van convocar el primer vegada y pues van a ver, van a anar a Canaris, van a quedar subcampeones. Mi capitana, la del equipo, me dijo que había un torneo de fútbol playa y me animé a probarlo. El primer objetivo es esa adaptación, es que cambien el chip de que no estamos jugando a una superficie plana, hay que evitar según que pases pues, de interior, pases cercanos, que hay que levantar mucho el balón, el jugar esa segunda jugada de cara, el finalizar muchísimo, hay que incidir mucho en que hay que tirar prácticamente en cada acción. Més intensiu, has d'estar físicament bastant bé perquè és molt ràpid. El joc no tens temps d'aturar. En el futbol tens un córner, atures. En el fals de banda, atures. Aquí tot és molt ràpid. El correr descansa, és un cansancio físico mayor que el soccer natural. Te quedo frenat i te costa memorar tot, però en el final ja acudeix el pràctico i fàcil. Vuelve. Cuidado con la gente que tenemos por detrás, ¿eh? Tengo que tener más potencia de camos, porque solo de botar no es lo mateix, aquí costa molt més. Ves un montón de chilenas, tipo acrobacias, de todo. Lo que no puedo hacer tan de regates, porque es totalmente diferente, aquí no puedo conduir un balón. Todo el joc de balón aixecat y por amunt. A centrarnos en llegar lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y como está de moda ahora, pues el partido a partido. Ya fue el primer año, espero que ya demostré cosas y como voy y se bien. La verdad es que hay un buen ambiente y muy bien. Hay bastantes jugadores que tienen ganas, que es lo importante. Van a jugar, disfrutar y intentar hacer un buen papel que da lo mejor posible. Es más, yo creo que este año podremos ganar.